El Partido Revolucionario Moderno, PRM, juramentó este sábado a más de 200 personas que decidieron integrarse a ese partido. La actividad que se llevó a cabo en la mañana de hoy en el Salón Fermoselle estuvo encabezado por la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y la secretaria general del partido, Carolina Mejía. Este valoraron como un logro el crecimiento y el fortalecimiento del partido para la provincia de San Pedro de Macorís. Súper contentos con este proceso de crecimiento y fortalecimiento del partido aquí en San Pedro de Macorís. También seguimos trabajando en otros programas que estamos desarrollando desde el partido y por instrucciones de nuestro presidente, Luis Abinader. Yo entiendo que es la mejor decisión. El Partido Revolucionario Moderno es un partido de oportunidad, es un partido de que el que trabaja ocupar cualquier tipo de posiciones, y este es el momento de que se vengan a juramentar este partido. Tenemos la puerta abierta para que todo el que quiera juramentarse, bienvenido y a buena hora en el Partido Revolucionario Moderno. En el acto también estuvo presente el presidente provincial del partido, Héctor Luis Febles El Primo, quien valoró el gran trabajo que ha venido realizando la ministra de la Mujer, Mayra. Un acto extraordinario. Felicitamos a la compañera Mayra Jiménez, compañera Carolina Mejía, quienes han desarrollado una labor en beneficio de la sociedad, porque trabajar en beneficio del partido más democrático, más limpio y más dinámico que ha existido en el país es trabajar en beneficio de la democracia. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser miembro fundador y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Muy contenta de ver cómo este partido, mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, crece en San Pedro de Macorís y crece en todo el país. Este es un partido joven, pero es al mismo tiempo el partido de las mujeres, el partido de los jóvenes y el partido también de los adultos mayores, el partido de todas y de todos. Y estamos muy enfocados en integrar a mucha gente que está en sus hogares, que nunca han militado en un partido político por la razón que fueren, pero que saben que este país necesita de los hombres y mujeres que estamos en el PRM para sacarlo adelante. Nosotros estamos creciendo, creciendo mucho en todo el país, porque la sociedad dominicana sabe que el partido del pueblo y el partido del futuro es el PRM.